Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de QuéEs.com. En el video de hoy hablaremos acerca de qué es IDF relacionado con la diabetes. La diabetes es una de las enfermedades más fuertes del mundo que ataca a millones de personas alrededor del globo. Existen muchas organizaciones que trabajan en busca de soluciones contra esta enfermedad. Significado de las siglas IDF. La diabetes es una enfermedad que se presenta por altos niveles de azúcar o insulina en la sangre. De modo que la forma de descubrir que se padece de la misma alza es sentir los síntomas y una confirmación de prueba PCH de sangre. No obstante, hay fundaciones que tienen como función ayudar a la gente en su combate contra la diabetes mellitus tipo 2. En este sentido, una de las principales empresas en esta lucha es la Federación Internacional de Diabetes, o IDF por sus siglas en el idioma inglés. ¿Para qué es la IDF? La organización denominada como Federación Internacional de Diabetes, IDF tiene como función ayudar a describir la diabetes en los pacientes. De igual manera, posee como objetivo reducir el porcentaje de obesidad en el mundo, con el fin posterior de disminuir las posibilidades de sufrir diabetes. De igual manera, se promueve la ejecución de una dieta y la práctica del POD y el POC, ya que por medio de ellas es posible cambiar el estilo de vida de las personas y alcanzar uno más saludable. El objetivo de dicha modificación es evitar que el porcentaje de obesidad siga subiendo y, por ende, el de la diabetes mellitus tipo 2 es que es la más frecuente. Comer menos grasa, consumir poco azúcar y tener una dieta balanceada disminuye la probabilidad de enfermarse. Si la sociedad cumpliera con las recomendaciones alimenticias, serían pocos los que padecieran dicho mal, pues se recomienda tener una dieta saludable con el objetivo de prevenir. No obstante, al ser una afección tan común, la ciencia busca erradicar su prevalencia con innumerables tratamientos. ¿Quién dirige la IDF? La Federación Internacional de Diabetes, IDF por sus siglas, se creó en Ámsterdam, en la nación de los Países Bajos, en 1950, por lo que a lo largo de los años cambió de dirección en varias oportunidades, pero con una prevalencia en su lucha. En el 2018 asumió la presidencia el profesor Nam Cho a nivel mundial. Por su parte, en el apartado de conexiones con América Central y del Sur, la dirección la lleva el Dr. Douglas Villarroel. La IDF es una organización mundial que trabaja por divisiones, es decir, que cada sector del globo tiene una sección especial. Entre las más importantes se encuentra la norteamericana, la europea y la región SAC. Así es como denominan a la parte que agrupa a la sudamericana, Centroamérica y la zona caribeña. De modo que, depende de la región, la IDF se junta con otras compañías y fundaciones de cada nación con el fin de batallar con la diabetes. Uno de los problemas en el que más se esfuerzan es en la parte legal y económica, pues intentan entablar negociaciones con los gobiernos para que se interese en esta situación. Allí se solicita que se creen centros de atención de las personas y que bajen recursos a los institutos de investigación de ciencia, de modo que tenga prevalencia la lucha contra el consumo desmedido de azúcar y la obesidad, acciones que conducen a la sociedad en dirección a la diabetes mellitus tipo 2. Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like. Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós.